Si os habéis comprado una máquina industrial para mejorar vuestros proyectos, os felicito, es una compra magnífica. La verdad es que le sacaréis provecho muchísimo. En las máquinas industriales, el enhebrado de la aguja no va de delante hacia atrás como en las domésticas, sino va de izquierda a derecha. Está aquí el ojo de la aguja. Si giráis, veis como un gordito. Este gordito tiene que mirar hacia la derecha. Con lo cual vamos a colocar la aguja que mira hacia la derecha. Esto es importantísimo para que no se os rompa el hilo a la hora de coser. La posición de la aguja tiene que estar perfecta para que pueda también pillar el hilo de la bobina o de la canilla, según donde estéis.